1.700 policías estarán a cargo de los locales de votación este 2 de octubre, pero según el general Augusto Ríos Tirabanti, hay más agentes para custodiar el material electoral y para intervenir ante cualquier tipo de disturbio. Pues, obviamente ellos están en alerta absoluta. ¡Policía! Con sus tres RA característicos, la Policía Nacional inició su plan operativo para garantizar la seguridad en las elecciones regionales y municipales 2022. El director de la tercera macrorregión policial La Libertad, Augusto Ríos Tirabanti, informó que estarán a cargo de más de 370 locales de votación. Para conocimiento de ustedes, hay 544 centros de votación, de los cuales la Policía Nacional está a cargo de 373. La Fuerza Armada, 156, y en forma mixta, tanto Policía Nacional como Fuerza Armada, 15 locales. Tenemos 122 rutas de despliegue que ya están siendo cubiertas por personal policial llevando material electoral a los lugares de votación. Y al término del acto de sufragio, vamos a tener 149 rutas de repliegue que de igual manera van a ser cubiertas por personal policial. El oficial reveló que 2.700 policías estarán a cargo de la seguridad de los locales de votación, mientras que 298 agentes estarán destacados al despliegue y repliegue del material electoral. El general Augusto Ríos Tirabanti también precisó que 345 efectivos estarán como reserva táctica ante cualquier disturbio que se presente este domingo. Nosotros vamos a estar en alerta absoluta con el total de nuestro personal atentos para garantizar el derecho al sufragio y evitar cualquier alteración del orden, cualquier disturbio. De igual manera, desafortunadamente en estos actos electorales, la organización terrorista Sendero Luminoso, ¿no?, de igual manera realiza acciones de ataques terroristas, emboscadas, asesinatos selectivos contra el personal de las fuerzas del orden que resguarda justamente el acto electoral. Entonces hemos dado la disposición del caso para que todo el personal extreme las medidas de seguridad para con su integridad en su desplazamiento y en cualquier acto de servicio que desarrolle antes, durante y después del acto de sufragio. El director de la tercera macrorregión policial agregó que también coordinaron con los gobiernos locales para que los serenos ayuden a prevenir los delitos en las calles. Incluso se aplicará el serenazgo sin fronteras para poder atender cualquier emergencia. Thank you.